El pedido de evaluar la declaratoria de emergencia en Buenos Aires y Las Delicias llegó desde la Defensoría del Pueblo, y es que se hace evidente el lento y descoordinado trabajo que las autoridades realizan para prevenir los daños que causa el oleaje anómalo. Nosotros estamos dando ya la voz de alerta y nuestra preocupación, exhortando ya a las autoridades competentes para que no solamente exista una prevención, sino también capacitar a esta población en temas de esta o acciones de prevención propiamente dicha, exigir también el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones. La erosión marina generada por el molón retenedor de arena construido en el puerto de Salaverry se puede detener solo si se pone en marcha un proyecto integral de recuperación. Además, según el informe remitido por el gobierno regional a la Defensoría del Pueblo, solo en Buenos Aires más de 240 casas están en riesgo de colapsar y cerca de 100 en Las Delicias. Han estado realizando algunas acciones de prevención, pero de acuerdo a este informe se establece que estas acciones de prevención no han sido correctamente sustentadas técnicamente. Eso demuestra que de repente había una falta de coordinación entre los gobiernos regional, local y también central, porque esta obra de tal envergadura obedece a que tiene que existir un trabajo interconectado, un trabajo integral entre estos gobiernos para poder solucionar la problemática. Y ante la información que difundió Sol TV Noticias sobre el presunto tráfico de combustible en los volquetes que trasladan piedras hasta Las Delicias, el representante de la Defensoría del Pueblo, William León, pidió una exhaustiva investigación. Que tiene una línea de trabajo contra los actos de corrupción. Entonces, para nosotros, todo o cualquier acto que tenga que ver con corrupción, nosotros vamos a tener que intervenir definitivamente.